Bueno, vamos a darle al gesto en un ratillo. A ver si nos pasamos alguna de las campañas de la aventura de Kobolds. Subir un poquito, a lo mejor el audio del juego que no se escucha. Bueno, vamos a ver. Pues entre las aventuras disponibles que hay ahora en Hearthstone, hay una que es Kobolds y Catacumbas. Bueno, la pusieron hace tiempo ya. Y es gratuita, por si alguien la quiere probar. Entonces consiste, son 8 desafíos seguidos, hasta que lo completes o te maten. Y cada vez los enemigos son más jodidos. Lo gracioso de la aventura es que los mazos están prediseñados. Y cada jefe que superas, pues puedes añadir ciertas cartas al mazo de forma aleatoria. Entonces pueden darse partidas muy graciosas. Pero es muy jodido y yo todavía no me he pasado ninguno. Así que a ver si hoy suena la flauta. Vamos a jugar con el sacerdote. A ver si se nos da bien esto. Hay mucho elemento aquí aleatorio, entonces ya te digo, te pueden salir partidas buenas o te pueden salir partidas desastrosas. Porque luego encima hay jefes que tienen unos poderes muy cabroneros. Bueno. Vamos a ver. Vale. Vamos a ir así mismo, porque total. La rata gigante esta no suele ser muy. El poder que tiene es que invoca dos ratas uno a uno, pero con la poción de locura nos las podemos petar, o sea que. Vamos a ver. Bueno, empieza fuerte con un viento furiosito. Pero nosotros tenemos aquí una clériga que nos va a permitir robar un poquito. Coño. Coño. Hostias. Hostias tú. Hostias tú. No nos la jugamos. Hostias tú. Poca broma. Bueno. A ver, tus cartas y poderes que restauran salud ahora infligen daño. Bueno, antes de lanzar eso, vamos a curarnos. Y vamos a ir a Carita. Total, tiene poca vida. Vale, me hace 2 de daño este turno, me tradea. Buah, esto es maravilloso. Le limpio. Vamos a limpiarle. Me curo. Y al siguiente turno bajo a la sacerdotisa Uchenai. Y le meto 2 de daño. Y se queda 1 de vida. Y esto ya está. Rico, rico. Hostias tú, que no me quedan cartas casi. Ah, bueno, pues esto mismo. Ah, ya está. Bueno, el primero es fácil. El primero es fácil, aunque. Ha bajado bastante la vida el hijo puta. Bueno, pues el primero lo resolvemos. Y ahora nos dan a elegir un tesoro. A elegir entre el anillo de Justicar. Tu poder de héroe mejora y cuesta un cristal. Este está bien porque por un cristal seguramente nos podamos curar 3 de daño o 4. Pero este también está bien. Porque hacemos que retrase más sus turnos.
Uf, pero es que este también. Uf, lo malo es que son sec tres secretos aleatorios que muchas veces ni siquiera nos va a beneficiar. Bueno, venga, vamos a ir con los secretos. Que da un elemento aleatorio a la partida interesante. Bueno, y ahora tenemos para coger tres cartas, ¿vale? Entonces, podemos ir por la rama de resurrección. Que nos dan. Esto es bueno. Esto es bueno si tenemos buenas cartas, claro. Porque si resucitamos mierda, pues. Este diamante mola mucho. Lo que pasa es que cuesta 7 de mana. Y, uff, como no te toque rápido, no lo puedes evolucionar. Tu poder de héroe, uff, es que esto no me convence nada, ¿eh? Y luego tenemos sacerdote de dragones. Los dragones me gustan, venga, uff, la poción esta. Uff, 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 no sé si coger resurrección o sacerdote de dragones. Vamos a coger sacerdote de dragones. Porque no tenemos buenas cartas y resucitar. Por resucitar tampoco es plan. Bueno. Se va complicando, se va complicando. El uno da mi fuerza. A ver. El dragón férico, yo creo que nos lo quedamos. La palabra de sombras puede venir muy bien también para limpiar algo potente. Y el engendro de luz. No sé si cambiarlo por algo un poco más. Nos la jugamos. Yo creo que esto está bien. Creo que esto está bien porque en el turno 4 podemos sacar algo de 5-5 que quieras que no. A ver qué secretos nos han dado. Cuando tu oponente juega un esbirro le inflige 4 puntos de daño, está perfecto, este le va a retrasar un turno, bien. Hostias. Esto también es bueno. Vale. Bueno, pues ya está. Mira, el poder de héroe de Leiriona es. Luz mortecina, otorga menos un punto. Esta es una putada. Porque nos baja ataque. Vale, pues a ver, ¿cómo empezamos? Bajan. Uf. Venga, sí, vamos a bajar este. Listo. Que es inmune a poderes de héroe, así que no nos puede bajar el ataque, en teoría. Vale, este se lo peta. Se lo peta, ¿verdad? Sí, se lo peta. Con lo que seguimos dominando mesa por el momento. Bien, bien. Vale, vamos a hacer 5 a cara. Y 3. Vale. Esto va bien. Joder. Bueno. Uf, es que es inmune a poder de héroe. Si no, lo que hacía era bajar esta carta. No, pero es que sería el siguiente turno. Y si bajo esta. Me va a bajar el ataque. Pero bueno. Vamos a bajar esta. Porque si no nos la tra si no nos la tradea, luego podemos bajar esta. Y si nos aumenta la salud a esta, nos aumenta el ataque. Aunque bueno, le quedan 9 de vida. Tampoco creo que dé tiempo a mucho más. Vale, vaporizado. Me hubiera interesado más que vaporizar a nadie de provocar, pero bueno. Este se lo petamos. Y a carita. A carita. Y bueno, ya está, el siguiente turno ya nos lo pasamos por la piedra. Hostia, qué bueno. Bueno, uff. Y ala, siguiente. Ah, empezamos. Al principio es que es fácil. Tampoco hay que confiarse mucho. Al principio es muy fácil. Luego viene la jodienda. Vale, vamos a ver. Disciplina.
Cambia el ataque de un esbirro para que sea igual a su salud. Duplica la salud. Hostias, esta carta para juntarla junto a esta es la polla. Luego tenemos, obtiene 2 puntos de ataque. Uf, este también puede ser muy buena junto a este que nos cura y Profeta Belén. Uf, 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 uf. ¿Qué hacer? Hostia, Lira. Cada vez que lanzas un hechizo, añade un hechizo. Uf, esto. Uf, uf, uf. Claro, es que cogería disciplina. Tiene hechizos muy buenos. Lo que pasa es que igual hechizos tengo bastantes ahora mismo. Bueno, también tengo bastantes esbirros, ¿eh? Esto lo único que son esbirros de coste alto. Y de coste bajo tengo. Uf. No creas que tengo muchos. Voy a coger disciplina, va. Me la voy a jugar a hacer el combo con el bicho este que tiene la misma salud que, o sea, el mismo ataque que la salud. Y si no, siempre puedo hacer el combo en otra carta de duplicarle la salud y mejor, y igualarle el ataque. Vale, nos vamos a quedar con esto. Vamos a desperdiciar el grito de batalla de la cría crepuscular, pero bueno. Yo creo que. Ah, no, coño, esto es un dragón. ¡Guau, de putísima madre! ¿Qué hace esto? Restaura 2 puntos de salud a todos los esbirros. Ah, ahí te va. Bien, 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 bien. Empezamos bien. A ver qué secretos. Joder, qué hijo de puta. Bueno, da igual. Lo mismo cuando. Inflige 4 de daño. 3 con. Uff, 3-3 con provocar, muy bueno. Cuando atacan a uno de tus servicios. Bien, bien, bien. Vale. Bien, bien, bien. Yo creo que así. Vamos a ir así. Este no lo voy a bajar todavía porque voy a esperar a hacer el grito para tener rompeocasos. Entonces, vamos a forzar el turno ahí. Si acaso puedo usar esto para ir a cara, pero tampoco lo veo muy necesario. Ahora, a casa. Bien, 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 de momento, joder, estamos. De momento vamos fuerte. Bajamos esta. Joder. Claro, a todos los demás esbirros. Joder, qué cagada. Bueno, da igual. He cambiado un 2-1 por un 3-3. Supongo que dentro de lo que cabe. La he cagado bien ahí, pero bueno. No pasa nada. Bueno. No le vamos a dar robo, así que vamos a atacar. Puedo hacerle 5 de daño. Puedo. Tiene tradeo sobre mí. Así que voy a duplicarle la salud. Y voy a hacer esto. Y puedo bajar a la clériga, pero tiene entrada sobre mí. Así que no sé, creo que voy a hacer esto mejor. Y al siguiente turno tengo letal. O sea que no hay problema. Pero será cabrón. Ah, perfecto, perfecto. Sigo teniendo letal. Pero qué cabrón. Bueno. No pasa nada. No pasa nada. Los tres a cara. No sirve nada usar esto realmente. Vamos
Vamos a bajar esto. Nos curamos y bajamos a la clériga. Y al siguiente turno ya sí que es letal. Porque encima cuando nos vaya a atacar vamos a invocar un oso con provocar. Ah, no, es atacar al héroe. Todavía no me han atacado al héroe, macho. Vale, vamos a hacerlo bonito. Bueno. Y seguimos avanzando, aunque uf, no puedo hacer cagadas como la que he hecho antes, ¿eh? Porque a partir de ahora se vuelve muy jodido. Portal de la fiesta. Cada vez que le entres un hechizo invoca un esbirro aleatorio el mismo coste. Esa carta es muy buena por coste de 1, ¿eh? Por coste 1 es muy buena. Lo malo es si me la silencian. A ver, deseo. Llena tu tablero de esbirros legendarios. Sana por completo a tu héroe. Esta es muy buena, pero es que tiene coste 10. Uf. Y muchas veces no vamos a llegar a turno 10, ya te lo digo yo. Esta también es muy graciosa. Lanza piroexplosión a objetivos aleatorios hasta que muere un héroe. Esto cuando estás arrinconado está muy bien. Porque te la juegas al 50-50. Ah, vamos a ir con Portal de la Luz. Digo, Portal de la Fiesta. Y yo creo que vamos a ir a por dragones. Yo creo que vamos a hacer un mazo bueno de dragones. Este está bien para tener hechizos, pero... yo creo que vamos a ir inflando un poco el mazo con dragones. Mira, FK. A ver, esta tía es muy peligrosa, ¿eh? Porque está FK, pero cuando llega a cierto número de turnos creo que son... al turno 6 o al turno 7 te empieza a sacar cartas, pero cartas que te revientan el culito. Vamos a ver qué... perfecto, una clériga para empezar. Pues vamos a empezar con clériga. El que tenemos aquí cuando te pones un challenge contra estas después de... uy, esto es muy bien, muy bueno cuando nos empieza a sacar esbirros legendarios. Bien, pues bajamos una clériga y vamos a ir haciendo mesa. ¡Oh, qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Ahora mismo. Vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí. Pues es que hasta el turno 4 no lo puedo bajar. No hace nada. Joder. Ahora mismo. Ah, el siguiente turno ya puedo bajar el engendro a la luz, pero... vamos a bajar el engendro de la luz. El siguiente turno le duplico la salud. Y la crítica nos va a dar robo. Y podría... uf, uf, uf. Bueno, a ver. Duplico. La crítica me debería dar robo. No, no lo cuenta como sanación. Pues vaya. Esos 10 de daño le duelen. Esos 10 de daño le duelen. No sé si hacer dos directamente a cara. Bueno, vamos a aguantarlo un poco más. Siguiente turno le hago 11. Podrían ser 13. O le dejarían 13. Vamos a bajar a este. Ahora mismo. 13. 16, 18. Si le meto esto. No sé, vamos a ir metiendo daño. El siguiente turno ya tengo letal. Efectivamente, se activa. Tus servicios cuestan... ¡ay, ay, qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla de secreto! ¡Qué hija de puta! Tiene otro. Se lo copio. Por cada...
Que no tenga provocar, que no tenga provocar, que no tenga provocar. Hostia puta. Madre del amor hermoso. Que no tenga provocar, tío. Joder. Hostias. Hostias, Pedrín. Bueno, a ver. No sé si tengo letal. 10. Sí, sí, de sobra, de sobra. De sobra. Joder, chaval. Lo que se me venía. Lo que se me venía al turno siguiente. Bueno, vamos a ver. Sombra. Intercambia el ataque y la salud de todos los demás esbirros. Esta carta no me gusta mucho. Es buena, pero no sabe sacarle mucho provecho. Coloca una copia de un esbirro enemigo en tu mano. Mete el mapa del mono dorado en tu mazo. Hostias, hostias, esta es buena. Silencio un esbirro amistoso. Kazakus, Kazakus. Pero tengo cartas repetidas, ¿verdad? Tengo tres dragones de estos rompeocasos, así que esta pierde su utilidad. Así que vamos a ir con bolsa de trucos. Qué lástima. Fungimántico. Buah, este tío es... Buah, este tío probablemente me pete. El poder de este tío es un cabrón. Empieza a potenciar a sus... A sus esbirros. Como si no hubiera un mañana. Ay, 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 ay. Esta la quitamos. Esta la quitamos, es buena carta, pero es que... Vamos a tardar mucho en sacarla. Esto es lo que yo quería. Esto es lo que yo quería. Bueno. Con calma, no nos motivemos. Mira, el poder del tío esto. Te roba sus esbirros +1/+1. Encima. No especifica si en general o solo los que tienen en la mesa. Yo diría que son los que tienen en la mesa, pero aún así es muy fuerte. Cuando tu oponente tiene al menos 3 esbirros y juega otro más, lo destruye. Cuando te olvido... Bueno, vamos a ir... Vamos a ir aquí haciendo café. A ver... Vale. Puf, 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 puf. Como nos salga la pareja de esta carta. Como nos salga la pareja de esta carta. Vamos a ir bajando. Bueno, a ver. Vale, ya de entrada. Vamos a infligir 2 puntos de daño. ¿Por qué? Porque así meto un esbirro más a mesa. No, es absurdo. Vamos a hacer esto. ¿Qué coño voy a hacer? Jodas, una punición para matar un... No, hombre, no. Esto es la clave. Casi hago una cagada como un campano. Esa carta hay que matarla. Hostias tú, niño, lo que te acaba de hacer ahí esto. Vale. No tengo dragones en mano, con lo que lo puedo sacar sin problemas. Está fuera, ya. Y esta vamos a matársela también, porque si no la va a potenciar y no nos interesa que la potencie. Prefiero un 1-1. Pero prefiero cambiar un... Hostias. ¿Ves? Estos dices, es 1-1, no pasa nada. Pero es una jodienda, porque como los potencie ya son 4-2-2. Así que... Bien. Y le metemos a carita. A la carita.
Mira, ya empieza a meter combos ahí. Me cago en la madre que lo parió. Bueno. Esto aquí. Sin dudarlo. ¿Qué coño hace esto? Cada vez que descartas una carta, esto es para el brujo. Fija 2 puntos de daño. Podría. Este, cada vez que tu oponente lanza un hechizo, añade una moneda a tu mano. Hostias, vas a lanzar un hechizo. Ahí, ahí. Haciendo mesa. Ah, coño, el oponente, no yo. Joder. Soy gilipollas. Cuando juegas un esbirro le inflige 1 punto de daño. Hostias, esta carta no me gusta. Esa carta no me gusta. Bueno, pues a carita. Y le curo a este. Me cago en la puta que no puedo. No tenía que haber atacado con ese. Madre mía. Y suma y sigue las cagadas. Bien. Dame moneda, cabrón. Dame monedas, cabrón. Bien, dragoncito rico. Ahí. Dale, si quieres, dale. Pan. Este sí, este yo creo que le podríamos petar. Total, tampoco. Esto le podremos petar. Invoca un tótem aleatorio, pero prefiero un tótem aleatorio a un tío de 3-2. Nah, lo prefiero mil veces. Y vamos a hacer esto. Que invoca un esbirro. Y curamos aquí. Bueno, pues yo creo que tenemos la mesa más que ganada. Sí, invoca. Invoca. Que lo llevas claro, niño. Bueno, pues esto ya está. Siguiente. Vale, a ver. Tus últimos alientos se activan 2 veces. Pues no tengo cartas de último aliento. Yo diría. Tengo gritos de batalla, pero no. Duplica tu salud inicial. Esta puede ser buena. Lo que pasa es que tener mucha más salud, lo único que hace es alargar la partida. Si me sale una mala mano, me va a reventar igual. Así que igual esto, para retrasarle los turnos, no sería mala idea. Porque eso me hace preparar la mesa más cómodamente, pero claro. Hostias, ¿qué hacer? Duplicar la salud. Vamos a retrasarle los turnitos un poquito. Es un cristal. Tampoco es. Pero se nota bastante. Sacar una carta, por ejemplo, 1-3, el turno 1, sacarla el turno 2. Vale, cambia el ataque. Cada vez que tú seleccionas como objetivo de un hechizo, este esbirro inflige 3 puntos de daño a un enemigo aleatorio. Ja. La oscuridad, oh, qué rico. ¡Qué rico! Buah, coge, que me gusta la oscuridad, me gusta. Este es un cabrón, porque creo que el poder que tiene es que puede lanzar dinamitas cada turno. Que es básicamente hacer daño a tus esbirros y a tu héroe así de gratis. Lo que pasa es que no elige el objetivo, es aleatorio. Pero aún así es una putada. Así mismo, yo lo veo bien. Yo lo veo bien porque encima nos podemos apropiar de un esbirro enemigo.
Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Hostia, tiene 50 de vida el hijo puta. Mira, mira, mira. Inflige 2 puntos de daño a 3 enemigos aleatorios. Es que encima no se reparte el daño, ¿sabes? Hace 2 a 3. Hijo puta. Bueno, me viene bien. Porque si me daña la clériga. Ahí está. La curo y llevo robo. Además no quiero que me la mate todavía. Vale. Y al siguiente turno bajo el portal de la fiesta. Y no sé si colocar una copia de un esbirro enemigo en la mano o hacer explosión mental. Quizá incluso debería de curar. Y robo. Robar. No nos viene mal. No nos viene mal robar. Vale. Esto no lo podemos invocar ahora mismo porque nos hace mucha pupa. No sé si nos conviene seguir robando. Quizá un turno más de robo. Y bajo. Voy a hacer mesa. Voy a hacer mesa. Hostias. Ay, no tengo piratas. Está haciendo daño, ¿eh? Está haciendo daño este cabrón. Joder, se puede meter las dinamitas por el ojal, coño. Creo que voy a usar esto. Y me dejo de líos. Yo bajo este o curo. Voy a curar a la clériga. Que está a tiro de poder de héroe. ¡Uy, niño! Bien, 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 bien. Vamos, vamos, vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí. Joder. Tú, tú, tú. Usted está haciendo mucho daño ahí con la tontería, ¿eh? Mete ahí una oscuridad. Ay, 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 róbalas, róbalas, por favor, róbalas. Joder, es que no quiero que me maten a... El portal. Pero me lo van a matar, ¿verdad? No, me lo va a matar, me lo va a matar. Todo el tradeo, qué hijo de puta. Joder, y justo me llega esta carta ahora. Me cago en la madre que lo parió. Bueno. Hay que empezar a jugar cartas ya. Voy a meterla a esta. Bueno, no lo sé, ¿eh? No lo sé, no lo sé, no lo sé. Uf, que son 6. No, 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 no. Vamos a jugar más cartas. Hay que empezar aquí a... Baja, baja cartas, incluso me voy a curar un poco. Espera, 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 ¿qué? Coloca una copia de un esbirro enemigo en tu mano. Hostia, es que... Con esto y con esto puedo meter 2. Yo puedo comer perfectamente 6 y 2. Joder. Madre mía, con las putas dinamitas. Madre mía, le aumenta el ataque. Uf. Uf. Esto está empezando a ser peligroso. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Yo creo que esta es la clave. 3 puntos de daño.
se quedaría con uno. Es que no quiero esta copia, es que esta carta... 6 puntos de daño que se dividirán lateralmente todos los... No, no, esta no me interesa. Yo no voy a hacer eso. Pues es que luego el siguiente turno me va a hacer el tradeo, pero bueno. Vamos. Vamos a hacer eso, va. Y vamos a curarnos. Por favor, vamos a curarnos. Es que no la salvo, aunque otorgue 2 puntos de salud. Es que me la... Nah, sí, así vamos bien. Vamos a ir aguantando un poquito. A que nos llegue la carta milagrosa. Joder. Encima tiene algo de Young Rat. Bueno. Yo creo que esta es buena. Este combo es bueno. Este es bueno. Vale. Esto por aquí. Esto por acá. Y limpiamos. Y... de momento así. El siguiente turno sacamos el engendro de luz y le metemos el... la palabra de poder. Joder. Bueno, al menos ha comido bastante daño él. Uy, esta es buena. Esta es buena. Que no sean dragones. Y nos la quitamos. Quizá sería lo suyo. También podría sepultarla, pero... es que esta carta no sé si me interesa sacarla. Me puedo matar con esta tontería, no. O sea, petársela. Igual ha sido un poco exagerado, pero... no me la quiero jugar. Vale, y si no me la peta... al siguiente turno... le curo y le meto la palabra de poder. ¡No me jodas! ¡Me cago en su puta madre! Inflige... 5 de daño a tu héroe. Sí, eso es... esto se lo va a comer. A ver... insectos entrometidos. Vale... es que podría bajar esta carta y le meto 5, o sea, le meto... es que me interesa curarme. Bueno, venga, vamos a arriesgarnos. Vamos a arriesgarnos. Joder. Encima no tengo mana para hacerlo. Madre mía. Qué gestión más mala. Me cago en la madre que lo trajo. Que no puedo tradearle con la poción. Porque si le tradeo con la poción me voy a comer 5 de daño. Uf, necesito curarme como el comer. Vale, vamos a curarnos. Vamos a añadir... 2 de vida. Hostias, esta carta es la polla. Dale ahí, dale ahí, dale ahí. Uf, ¿cómo ha venido eso? Vale. Duplicamos. Y al siguiente turno. Badabum bam bum. Joder, eso me ha dolido, ¿eh? Joder, eso me está doliendo.
No me hagas más daño, cabrón. Hostias, tú, que puedo tener letal. Que puedo tener letal, tú. A ver. Este ya estaba complicado, ¿eh? Bueno, a ver. Cada vez que robas una carta, la carta robada cuesta un cristal menos. Hostias, esto junto con la clériga. Y encima tengo el DK aquí. Lo que no me gusta es la sacerdotisa esta. Resurrección, llamada crepuscular. Keltuzad. Este no me gusta. Este... Mírate los esbirros en el mazo de tu oponente. Este a lo mejor para un momento en el que está la mesa muy peligrosa no estaría mal. Y encima esta me da un sobre un goro. Este está bien, este me gusta. Pero claro, es que aquí está el DK, tío. Y encima tengo el malino de las sombras que junto con la clériga puede ser un buen combo. De hecho, creo que este es el último piqueo que puedo hacer. Venga, vamos a coger el DK. Ah, no, queda uno. Todos los gritos de batalla y últimos alientos se activan dos veces. ¡Hostias! ¡Hostias, niño! Hostia, niño. Vaya mano más mala. No sé si quedarme el espíritu divino por si suena un milagro de estos, que me sale una carta. Está dos fuera, seguro. Y esta... Creo que si sale el guardián de la luz este... Ah, pero no nos la vamos a jugar, que este tío es peligroso. Uf, qué mano más mala. Bueno, tiraremos con lo que tengamos. Madre mía, qué asco. Qué asco. Madre mía, qué turnos más vacíos estoy teniendo. Él también, por suerte, gracias a lo de que le retraso el turno. Pero... Por suerte estos secretos... Es que este tío no tiene poder de reactivable. Con lo que tenemos un secreto muerto. Bueno, al menos hacemos mesa. Hay una carta de toxina aleatoria a tu mano. Uf. Hostia, tiene muchas cartas en mano el cabrón. A lo mejor al turno siguiente se le quema alguna, ¿eh? Vamos a quemarle cartas. Y tenemos el DK en mano, perfecto. ¡Pero macho! Ah, que si hay un dragón en tu mano. ¿Tengo un dragón en mano? ¡Me cago en la puta! ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! No, estemos a la oscuridad. Vamos a meterle este 2 de vida. Ay, 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 mete velas ahí, cabrón, mete velas. Hijo puta. Vamos a comer velas. Como un cabrón.
Bien, bien, bien. Roba más velas, hijo puta. Roba velas. Hostias, esa carta es peligrosa, ¿eh? Va a invocarme dos jades más. Así que vamos a robársela. No creo que me invoque dos jades más. Pero me invoca uno de 3, 3, 4, 4. Vamos a hacer este tradito. Eso es, eso es. Y a cara. Invoco un esbirro altero de coste 2. O sea que voy a invocar a 2 esbirros. Hijo puta. Bueno, son de coste 2. No debería de ser muy peligroso. Este me lo voy a reservar cuando tenga cartas más potentes. Así que voy a sacar. Vamos a curar a este. Y vamos a sacar este para tener un dragoncito en mano que nunca viene mal. Encima me van a dar dos dragones. Dos dragoncitos. Claro que sí. Claro que sí. Y a cara. Hay que bajarle esa vida como sea. Esto tiene que durar. Hostia, invoca un esbirro legendario aleatorio. Bien, bien, bien. Esto puede haber sido la clave. Vale, a ver cómo gestionamos esto. De momento vamos a poner un muro. ¿Cuál es el último aliento de esto? Inflige 2 puntos de daño a todos los esbirros, es decir, 4. Pues lo voy a hacer. Pues lo voy a hacer. Me da 2 dragones. Uy, uno Sisera. Y otro es Yertafauce. Chaval. ¿Qué locura es esta? Sacamos al otro osito. Vale. Y el siguiente turno él me va a tradear al oso. Con lo que va a morir. Y va a invocar un esbirro legendario, es decir, 2. Y saco el de Kai y se los peto. Y ya está. Ya está, si esto está... Ahí hay una vela más. Una vela más. Róbame una vela más. Hostias, tú. Hostias. Es un 4 esbirro legendario ya. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¡Madre mía! 8 esbirros legendarios. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Joder, tú, es que... Claro, si juego el de K, le peto esta y esta. Pero esta, en cuanto muera, me va a sacar 4 esbirros legendarios, tío. 4 putos esbirros legendarios. Pero claro, es que no quiero comer. Es que esto es mucho daño. Y cuando lance hechizo encima, le da una bola de fuego. Nada, no me la quiero jugar. No me la quiero jugar. No me la quiero jugar. Vale. Y 5 a cara. 5 a cara. Hay que bajar la vida como sea. Esto está poniéndose peligroso. A ver si me roba una vela. Joder, y le vuelvo a invocar. Tú, me está haciendo aquí unos combos muy... muy jodidos, ¿eh? Vale, a ver. Primero, ¿qué hace esta mierda? Hay un esbirro de... Joder. Está aquí, ya para empezar. Es que esta no quiero que muera. Es que mira que... Mira lo que tiene ahí. Qué bonito sería hacer un silencio. Vamos a sacar... Es que tiene tradeo. Tiene tradeo.
3 puntos de daño a todos los demás esbirros. Me cago en la madre que lo trajo. Y encima se me acaba el turno. ¡Hostias, tú! Me cago en la madre que lo parió. Como no robo una vela, estoy jodido. Con 3 puntos de ataque o menos. Creo que necesito sacar esto. Bueno, de hecho creo que necesito sacar esto, pero es que solo mataría uno. Y esto inflige 3 puntos de daño a todos, así que vamos a sacar esto y pego una barrerita que quieras que no. Puedo sacar esto, que cuesta un cristal menos, o puedo hacer 2 de daño. Y preparo para cuando este muera, que va a morir en el siguiente turno seguro, porque seguro me lo hace trade con este. Fija 3 puntos de daño. Creo que... a este. Bien, bien. A quemar cartas. ¿No me ha atacado? ¿Por qué? Está fuera. Hago esto y me curo. Y ataco. Madre mía, qué locura es esta. Qué locura es esta. Pues no me ha salido ni tan mal. Vale, a ver. Uf, 2 de daño, ya para empezar. Invoco una copia 5-5. Qué maravilla. Eso tengo que combinarlo con esto, como sea. Y otros 2 de daño. No me ha salido ni tan mal, lo malo es que... ¿Y esa carta? Bueno, ya. Me cago en la madre que lo parió. Creo que tiene letal el siguiente turno, ¿eh? De sobra. Hay que empezar a matar aquí como si no hubiera un mañana. Vamos a hacer aquí cálculo, a ver. 2 por aquí. Espera. A todos los esbirros. Si hay un dragón en tu mano. ¿Este tendrá un dragón en su mano? ¿Me la juego a matarle a ver si limpia todo? Mato a la clériga, porque es que no voy a tener... Vamos a sacrificar a la clériga. Vale, no tiene más dragones en la mano. No importa. Y tenemos oscuridad. Perfecto. Al siguiente turno, si lo hacemos bien, tenemos letal. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué coño ha hecho este? Hostias tú, este si muere se restaura 8 de salud a cada uno, claro.
Esto, para empezar. No voy a hacer esto. O sí. O sí. No, porque restaura salud. No, no, no. Tengo letal, así que no lo voy a hacer. Esto por aquí. Hostia, ¿tengo letal? Creo que no, ¿eh? Creo que no tengo letal. Tengo dos. Ahora si pongo tres, puedo hacer otros dos. Ya serían cuatro. Me faltaría una carta más. Qué putada. Me quedaría a dos. Pues nada, pues me la juego. Que restaure salud, no me importa. No me importa. Tengo 20 de daño al siguiente turno, o sea que al siguiente turno tengo letal. A menos que saque un provocar o algo chungo. Nah, está acabado. Este está acabado. Este está acabadito. ¡Hala! ¡Uf! ¡Uf, uf, uf, uf! Y nos llegamos al final. A ver, ¿contra quién luchamos al final? A ver, 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 a ver. Hoja de Keldelar. 3-3. A coste de 1 es muy buena carta. Llena tu telera de esbirros legendarios. Sana por completo a tu héroe. Este igual no nos viene ni tan mal. Tus esbirros cuestan 0 cristales este turno. Las tres son muy buenas cartas, la verdad. Aunque yo me decantaría por estas dos. Esta para cuando... Es que encima los invoca. Hasta que no caben más. Y encima me sana por completo. Es que esto es la hostia cuando estoy a punto de perder. Pero claro, esto también... A coste 1 puedo sacar los esbirros que me salga de la polla mientras los tenga en mano. No, voy a coger esto, voy a coger esto. En plan botón del pánico. Y vamos a coger... Uf, esta es muy buena también. Por si... mete muchos esbirros en mesa. Pero... Kazakus no me interesa. Benedictus sí, supongo. Porque siendo el último va a tener unas cartas de la hostia. Pero claro, es que el Kazakus es una carta muerta. Inflige cada esbirro un daño equivalente a su ataque. Igual cojo esto, por descarte. O esta. O esta. Sí, tiene robo de vida. Pues creo que es esto. Nada, nada, cojo esta. Y sí, yo creo que tengo buen mazo. Sol la Indemne. Poder de héroe pasivo. Al final de tu turno añade un haz a tu mano. 70 de vida, niño. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. ¡Que ande contra Sol la Indemne! Uf, 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 uf. Fabuloso. Has conseguido llegar hasta aquí. Deja que te vea. Sí, sí, no, sí. Bueno, a ver. Esto fuera, esto me lo voy a quedar. Esto me lo voy a quedar porque me puede salvar la partida. Vale, empezamos con una mano muy mala. Quizá los secretos nos salven el culo, vamos a ver. Cuando un esbirro, cuando un enemigo vaya a atacar a tu héroe, en su lugar atacará a otro personaje aleatorio. No sé yo qué decirte. No sé yo qué decirte. Hostias, portal abisal. Abre un portal permanente
que invoca Diablillos 3-2. Pues voy a tener que sacar esto. A pelo. Necesito hacer mesa. Descarta una carta de la... Uy. Descarta 6 cartas. Me interesa. Me va a tradear a la clériga, el hijo puta. Descarta 2 cartas. Bueno, ni tan mal, supongo. Que no me está gustando mucho como... ¿Cómo está? No me está gustando mucho como... Voy a tener que matar esta carta porque no quiero que me la trade con este y se descarte más cartas y le... Vamos a jugárnosla a la oscuridad. La oscuridad va a ser la clave. Bien, perfecto, le he petado a la de provocar. Me hubiera gustado petarle esta carta porque es muy peligrosa, pero bueno. Hostia, ¿la atacará este? Oh, mira. ¿Quieres que no se...? Pues 3 de dañito que se come tan ricamente. Tan ricamente. Puedo hacer una cosa. No, no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Estoy bien jodido. Es que... poner esta carta aquí es un tradeo gratuito. Y encima se descarta carta y avanza en... en la misión. Quizá esta... No sé yo qué decirte. No sé yo qué decirte. Vamos a hacer mesa. Y que me trade y que haga lo que tenga que hacer. Bueno, pues mira. Pues ha decidido hacer eso. Y ya tiene el portal abisal. Que lo sacará el turno siguiente. Y a partir del siguiente turno esto va a ser una fiesta. Está siendo un desfalco. Bueno, al menos tengo... no tiene tradeo sobre mí. Si le da por atacarme... ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! Y le da un dragón, tío. Encima no tengo manera de cargarme esta carta, ¿verdad? Estaría gracioso. Pero no. Encima 2, tío. Bueno. No pasa nada. No pasa nada. Creo que vamos a tener que hacer esto. Para ir petándole cartas aquí, porque es que esto si no va a ser un... un cachondeo. Dame robo. Tengo al menos el combo para cuando me salga una carta. Róbame las velas, anda, róbame las... Joder. ¿Por qué es tan hijo de puta? Bueno, me interesa... bueno... Estoy en problemas, ¿eh? Estoy en muchos problemitas. Vamos a sacar esta por aquí. Para curarnos.
Vamos a tomar el control de un esbirro. Que tiene que ser este. No puede haber otro. Y lo vamos a tener que matar. Quizá contra el dragón. Que no quiero que se descarte. Ah, sí, ya se puede. Que se descarte. Ya tiene la misión hecha. Que se descarte. Y nos la matamos. Vale. Se descarta. Madre mía, madre mía, madre mía, qué peligroso está esto. Qué peligroso está esto. Si hay un dragón en tu mano, pero no tengo dragón en mi mano. Chico, no tengo dragón en mi mano. Es que le puedo aumentar el ataque a 6, pero es que eso es una mierda. Casi prefiero hacérselo a este. Eso tendría que ser el turno siguiente. Este hay que matársela. Tiene 5 de daño ahí. Es que tiene mucho daño. Alguna me la... Va. Alguna... Ay, bien, bien, bien. Róbame las velas. ¿Cuántas cartas tiene? 18. Joder, todavía. Hasta que robe 3. ¿Por qué es tan cabrón? ¿Por qué es tan cabrón este tío? Mira qué dragón se ha llevado. ¿Tú lo ves normal? Pues nada. Esto se tiene que ir. Esto se tiene que ir, pero ya he perdido. Esto ya no... Y encima la IA está bien currada, o sea que me va a tradear al héroe para matarme. Si me tradeara este, pero no. Pues nada, pues hasta aquí hemos llegado. Joder tú, qué cartas más chetas tiene este pavo. Madre mía. Pues nada, pues hasta ahí hemos llegado. Es imposible, macho, esta aventura. Encima te la tienes que pasar. Te la puedes pasar con todos. Con todos los héroes. Supongo que cada vez que te lo pasas con uno te dan un sobre. Imagino, no lo sé. Yo desde luego no me lo paso todavía con ninguno. Bueno. Vamos a ver qué misiones diarias hay. Juego 20 esbirros que cuestan 5 cristales o más. No sé si vamos a poder completar alguna misión. Vamos a abrir sobres, eso sí. Bueno, esta ya las tenía. Tampoco las uso mucho realmente. Esta me gusta, pero también tengo dos ya, así que la desencantaré. No, nada. Poco comunes. Esta no la tenía. Esta para el mago me va bien. Coño, mira, una dorada. Otorga tus esbirros último aliento. Invoca un tótem básico. Esta me gusta. Esta me gusta. Y la dorada es Hidra de Cueva. Al atacar también daña a los esbirros adyacentes a su objetivo. Puf, puf, puf. Joder, qué cartas, qué cartas, qué cartas. Mira, me faltaba la pareja de esta. Y el último sobre. Joder, qué cartas, macho.
Coño, mira, esta tampoco la tenía. Inflige 3 puntos de daño en esbirro, robo de vida. Bueno. Hacemos la pelea de tabernita y nos llevamos a ver si nos llevamos un sobrecito. No sé de qué coño va esto. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. La verdad es que me jugaría otra aventura, macho, pero es que... No te llevo de directo. Esto es que llevo una hora y pico ya. Si hago otra aventura... Se va hasta las 2 horas y pico. Casi 3. Me gustan todas, así que me las voy a quedar. Esta es un poco absurda porque no tengo ningún robot, pero bueno, al menos hace bulto. ¿Qué coño? Tras una buena aventura de mazmorra, tienes las bolsas repletas de botín, se identifica. Lleva un mazo aleatorio a la batalla e identifica esos objetos. ¿Qué? Bueno, esto ya de entrada. No vamos a gastar la moneda todavía. Si acaso al siguiente turno, me pongo el maestro de tuercas. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? Ojo, ojo, ojo. ¿Hacemos esta putada? Sí, está a tiro de poder de héroe, pero bueno. Pero no me puede, no tiene tradeo directo sobre mí con el sapo este, con el Murloc. O sea que sí, esta me la revienta, pero si no me la revienta, le puedo meter esto. Qué hijo puta. No sé si eso que ha hecho ha sido muy... Supongo que sí. Tiene viento furioso este turno. Vale, eso al siguiente turno. Eso al siguiente turno mejor. Al siguiente turno saco esta. No. Creo que voy a sacar... Esta se la pongo sobre esta y... Uf, no sé. Hostia, eso no me la esperaba. Eso no me lo esperaba. Ah, voy a hacer esto, va. Es un poco desperdicio, pero... No quiero que echete más a esa carta. Seguro que tiene más de estas. Estoy seguro. Así que no quiero que la echete más. Que esta carta no la quiero perder. ¿Qué deseará la diosa? Ah, vamos a comer 4 de daño. 5 quizá.
Y al siguiente turno ya lo dejo preparado para lanzar esta. Yo qué sé, yo qué sé. Está dejando fácil esto. Madre mía, qué desastre. Dice, obtiene viento furioso este turno. Pero claro, no te explica que no puedes usarlo ese turno. Bueno, de todas maneras da igual, tiene tardeo de sobra. Qué desastre, qué desastre, qué desastre. Vale, pues necesito hacer esto. Le doy una moneda, pero da igual. ¿Y no le quito el escudo divino? Venga, hombre. Venga, hombre. El siguiente turno, que si no he muerto, que seguramente sí, 9, 10, me quedaría 2 de vida, a menos que tenga otra cosa. Sí, me queda 2 de vida. No, ahí tiene bien jugado. Dios mío, ay, Dios mío. Vamos a intentarlo otra vez. Vamos a cogernos al mago. Yo creo que tiene más probabilidades de... Con el tema de los hechizos y el poder del héroe. Es que el poder del héroe es muy bueno, el del mago. Porque puedes hacer un punto de daño a cualquier unidad. Aunque haya provocares en el campo de batalla enemigo, tú puedes lanzarle... el punto de daño a cualquier... Si tienes un robot... Uf, joder con los robots. Puto asco. Fuera. Joder. Bueno, al menos... Si llego al turno 5 me puedo desenvolver. Esta es buena, pero es que al turno 7 no me jodas. Bueno, con la moneda al turno 6, pero... Qué desastre. Encima este tiene el cazador, que me va a ir menguando la vida de una manera. Con el sacerdote al menos se lo contrarrestaría con la curación, pero. Pues nada, pues un fueguito fatuo. A ver. ¿Qué coño voy a hacer? Uf, si acaso. Pues que potenciar el fuego fatuo no me jodas. Es que eso es muy triste. Me hace 2 de daño y lo hago de 2 de daño. Y así. Me van a reventar. Me van a reventar y lo sabes. Me van a reventar y lo sabes. ¿Qué coño? ¿Qué? Mara, vamos. Al final de tu turno inflige un punto de daño a todos los demás esbirros. O sea, cabrón. Pero es que esto es una legendaria. O sea, jodido. A coste 4. 4, 2. No, a coste 3 encima, joder. Tócate los cojones. Tócate los cojones. Tócate los cojones. Pues no sé.
Pues no sé. Claro, es que esto me da de tres hechizos aleatorios. Pero hasta el turno siguiente ya no puedo usarlo. Si me va a meter unas hostias este cabrón. Es que encima tiene último aliento, devuelve este esbirro a tu mano. Que sea lo que Dios quiera. Hago el turno siguiente, lanzo moneda y saco a Hogger, que al menos me mete un provocar. Pero vamos. Esto me parece que está más perdido. Pero vamos. Descarado. O sea, mira cómo asiente el dragón. No, ahora dice que no. ¿Qué coño piensas ahí en la mano? ¿Qué piensas? Si ya me tienes. Y ahora es como lo potencia o algo. Lo va a potenciar. ¿Qué coño tendrá en la mano el cabrón este? Tendrá pensado. Tendrá hechizos. ¡Hostias! ¡Hostias! Vale, las cosas han cambiado. Puedo sacar a Hogger. O puedo sacar esto, que me da 5 puntos de armadura e inflijo 5 puntos de daño. Nah. Y voy a tradearle a Draco Azul. Vale. Esto me da un poco de supervivencia. Esto me da un poco de supervivencia. Y ahora esta carta se la tengo que quitar como sea. Porque, ¿ves? Esta, por ejemplo, me la revienta. Uf, madre mía. Yo subirme a tus hombros. Madre la mía, hermoso. Éramos pocos. Sí, no, si me tiene que hacer el tradeo. Porque si no voy a inflar la mesa. Vale. ¡Hostias! ¡Hostias! Tienes 5 puntos de armadura. Obtienes 10 puntos más de armadura. ¿Cómo? ¿Eso significa que obtengo 10 o que obtengo 15? What the fuck? Vale, a ver. Esto por aquí. Esto por acá. Y esto por aquí. Y esto por acá. Invoco un provocar. Y vamos a ver si consigo sobrevivir así poquito a poco. Y ganando cristales de maná. Cuando esté un poco más suelto de cristales de maná, igual puedo hacer combos chulos. Vamos a ver. Tampoco es que tenga muchas cartas. Vale, puedo, con un fogonazo. Está a tiro de fogón. Joder, el puto escudo divino. Ah, hostias, están a tiro de fogonazo. Están a tiro de fogonazo. Vale. Esto por aquí. Fogonazo por acá. Y a cara. Y ahora a provocar. Vale, y al siguiente turno me meto armadura. Si baja un esbirro, le mato y meto armadura. Y si no, uso esta. Que igual esta no estaría mal usarla también. Joder. Hostias, no, esa carta no. 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 No es legal. Esa carta no es legal. Esa carta no es legal, cabrón.
Putos robots, tío. Un intercambio justo. Y se la voy a petar. Quiero tener la mesa libre para que gaste turno bajando esbirros, porque si no, hostia, le puedo ganar, le puedo ganar. Solo tengo que tener cuidado. Pero qué cabrón. Tenía buah. Pues ahí se me ha ido un poco la partida, esa carta era buena. A ver, inspirarlo. Tiene un puto de ataque. Vale. Esto me gusta. Vale, ahora. Esto no me gusta. Porque me puede costar la partida esta carta. Puedo bajar esta. Y el siguiente turno creo que voy a usar la de los hechizos. O según se pongan las cosas feas, o hago hechizos, o me pongo más armadura. Yo creo que los hechizos estarían bien, porque a coste 5 me puede tocar algún hechizo bueno que puedo usar en ese mismo turno. Y como me toca una piroexplosión, yo creo que tengo letal, sí, de sobra. Como me toca una piroexplosión, no, pero no podría usarla. Cuesta 10. Es que se está poniendo mucha armadura. Y esta carta es buena, pero es que le pongo uno de coste 2, que a saber. No, de momento tengo esta. Así que la voy a... Uf. Qué maravilla. Venga, vamos ahí. Dispara 3 misiles a enemigos aleatorios. Cada uno inflige 3 puntos de daño. Si no baja esbirros, es mucho daño a cara. Si yo se lo mezclo con... Ah, pero esto es un esbirro. Bueno, así aquí tengo... buen daño, tengo 11 de daño. 11, con esto 12. Uf. Vamos a ver. Vamos a ver. Joder. Bueno, no importa. No importa. No, tenía que haber potenciado antes. Joder, bueno, no importa. Total, con la armadura que tiene. Un punto más, un punto menos. El siguiente turno me voy a poner armadura yo. A ver si le hace gracia. Hostias, esto no me ha hecho gracia a mí. ¿Me podía haber atacado con este? ¿Tiene cargar? ¿Por qué no me ha atacado? Ah, claro, porque no quería... Ya. Tiene sentido. Bueno. Pues creo que voy a... petarle esta. Esta hay que petársela también. Primero vamos a... hacer esto. Y vamos a comer 5 de daño. Estoy lista. Que en realidad son... Vale. Esto que he hecho es muy peligroso. Pero bueno. Tradeamos con este y atacamos. Y al siguiente turno ponemos armadura. Y tenemos letal. 10, 12, 13, 14, 15. De sobra. A menos que haga algo raro.
como eso. O como eso. Vale. Vale. Pues creo que voy a jugar esta. Le voy a invocar uno de coste 2, pero yo creo que sale rentable. Perfecto, porque esta no puede atacar. Joder, nos ha salido de puta madre. A menos que tenga un silencio, que no creo. Vale. Entonces... a esta. Tradeamos. Y a cara. Y está 2 de vida. Uf, que nos lo llevamos. A menos que tenga un provocar o algo que me limpie mesa. Como no tengo un área de silencio, un área que me limpie o algo de eso, o un provocar muy tocho, me lo llevo por delante. Se suicida. Pues mira, pues hemos ganado. Una partida que estaba perdida, pero no sé cómo lo hemos remontado. Y sobrecito, sobrecito para casa. Y sobrecito para casa. Y terminamos, pues, con buen sabor de boca. Bueno, podría haber sido mejor, pero . Mira, esta no la tenía. Roba una carta e inflige su sueño que vuelve a su coste. Bueno, si puedes elegir a dónde hacerlo, todavía puede estar bien, pero... pues bueno, pues ya mañana, si eso, probamos más aventuras o le damos al Dragon Ball. Hay que seguir escalando puestos. Que esto no puede ser. El otro día gané algunas partidas, pero me ganaron algunas y creo que... no sé si bajé... 1200 puntos o algo así, bueno. Habrá que ver. Hay que llegar a Super Saiyan. Así que Nacha puesto. Hasta mañana.
Oh.